Pedro era un tipo a todo dar. Cuando ya Pedro cae muerto y la patrulla ya estaba con los elementos abajo y todos le decíamos agarren, o que ellos fueron los que le dispararon, no hicieron nada. El medio local que hay relaciona a mi hijo con el secuestro de un doctor, casi a la vuelta de mi casa. Yo sé que no fue porque ese día estuvo conmigo todo el día. 2, 3 veces me han hablado unas personas que me dicen que si no quito la denuncia contra los policías que me va a cargar la madre. Puedes hablarme las veces que quieras, no la voy a quitar. Programa, lo que hablaba era sobre las construcciones, ¿no?, que estaban haciendo en el actual presidente municipal en su trienio. No estaba de acuerdo con lo que hacía el gobierno, ¿no?, más que nada. Pues creo que no ha avanzado el caso de mi hermano porque pues ya pasó medio año y hasta ahorita, ¿no?, el policía pues está detenido, pero no ha llegado la tercera audiencia en donde él tiene que presentar su declaración. Que esto no se nos olvide, pues sí, a lo mejor, en la mente sí se olvida, ¿no? Pero pues el corazón no olvida, ¿no? No nos vamos a callar. No nos vamos a callar.